YouTube, la fantástica plataforma que nos permitió mostrar nuestras obras, pero últimamente nos mostró su lado oscuro. No hace mucho, YouTube sacó en realidad, dio a la luz sus nuevas normas que en cierto modo hicieron enfurecer a youtubers grandes. Estos no dudaron en quejarse y a la vez pusieron el grito en el cielo por estas medidas. A mi parecer, estas medidas son totalmente injustas para los youtubers que viven de los ingresos generados por esta plataforma. Estas censuras, algunas absurdas e incoherentes y algunas totalmente aceptables, son solo la punta del iceberg de la cólera de los artistas que trabajan en la realización de vídeos. A continuación te leeré las reglas barra normas y te daré la opinión de este muy humilde youtuber. Escenas de carácter sugerente, incluidos desnudos parciales y humor verde. Violencia, incluidas imágenes de lesiones graves y acontecimientos relacionados con el extremismo violento. Lenguaje inapropiado, incluido el acoso, las obscenidades y el lenguaje vulgar. Incitación a la venta, el consumo, el abuso de drogas y sustancias reguladas. Acontecimientos y asuntos controvertidos y delicados, como conflictos bélicos o políticos, desastres naturales y tragedias, aunque no aparezcan imágenes explícitas. La primera norma dará de baja el clickbait. ¿Qué es el clickbait? Clickbait. Cebo de clics en inglés es un término peyorativo que describe a los contenidos web que apuntan a generar ingresos publicitarios en internet, especialmente a expensas de la calidad o exactitud de estos, dependiendo de titulares sensacionalistas para atraer mayor proporción de clics y fomentar el envío de dicho material a través de las redes sociales. Los titulares clickbait típicamente apuntan a explotar la brecha de curiosidad, proporcionando la información suficiente para provocar curiosidad al lector, pero no para satisfacer su curiosidad sin hacer clic en el contenido enlazado. En resumen, se intenta atraer al público con el morbo que de estos especulan. El humor verde también será censurado, pero YouTube quizás no se acuerda de que tiene una herramienta de restricción de edad. Eso no quiere decir que no sea ignorada, sino que esta norma es totalmente inútil a la hora de saber que existe esa herramienta. Aunque los chicos en las cuentas mientan sobre su edad o que usen la respectiva cuenta de sus padres barra tíos, etc. La segunda norma es aceptable, pero hasta cierto punto. Primero vamos a definir el significado de violencia. Según Wikipedia, la violencia es el tipo de interacción entre sujetos que se manifiesta en aquellas conductas o situaciones que, de forma deliberada, aprendida o imitada, provocan o amenazan con hacer daño o sometimiento grave físico, sexual, verbal o psicológico a un individuo o una colectividad, o los afectan de tal manera que limitan sus potencialidades presentes o las futuras. Puede producirse a través de acciones y lenguajes, pero también de silencios e inacciones. Se trata de un concepto complejo que admite diversas matizaciones dependiendo del punto de vista desde el que se considere. En este sentido, su aplicación a la realidad depende en ocasiones de apreciaciones subjetivas. Quiero que analices la última parte y me des tu opinión acerca del tema. Mejor te voy a hacer una pregunta: ¿las muertes del Minecraft son violentas? ¿O son más violentas las del Call of Duty? A este paso mejor cambiamos a los soldados por gatitos y les damos almohadones para que las utilicen como armas. La tercera norma es totalmente estúpida, ya que a cualquier persona se nos puede escapar un insulto, sea o no sea grave, así que, YouTube, esta es la norma más inútil que escuche. Las bromas con la droga pueden llegar a ser ofensivas, pero esto es como la violencia, depende del punto de vista del sujeto, o sea que no a todos nos puede escandalizar esto. La última norma es la que me escandaliza y me genera cólera, en mis propias palabras, me jode, y bastante. Yo pretendo informar y entretener a mi público con distintos temas, ya sean perturbadores o no. Todos y absolutamente todos tenemos derecho a opinar sobre situaciones políticas, así que YouTube, deja de joder, ¿sí? Quizás, a youtubers grandes como Adros no les afecte tanto, ya que, con la fama adquirida, pueden obtener ingresos por otros medios. Yo más bien, estoy hablando de youtubers medianos y chicos como por ejemplo, Toplando Val, dos youtubers bastante grandes que admiro mucho. Pero les daré algo de consolación: YouTube es como la policía corrupta, si encierran a los narcos se quedan sin los ingresos altos, pero en el caso de la plataforma, si hacen valer las normas perderán el ingreso de papel moneda, ya que ningún youtuber podrá seguir realizando vídeos y no podrán incluir aquellas propagandas. Por último, te dejaré a ti la palabra, que eres el que consume. Este es el fin de YouTube. ¿Y qué piensas de las normas? Yo soy el presentador y te pediría que le des al botón de suscribirse si te gustó el video. Nos vemos pronto si Dios quiere.